pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Bueno, tenemos la Semana Santa ya por delante, con lo cual vamos a tener mucho de Semana Santa. Ya sabéis, Domingo de Ramos, que el que no estrena se queda sin mano. Bueno, yo estrenando este precioso vestido de aquí, de San Pedro, que es donde están los estudios donde grabamos este espacio cada semana. Bueno, pues tenemos muchos temas, la verdad que hoy, bueno, por cuarín peso, ¿qué tema vas a destacar? Bueno, sabéis que se ha celebrado el Día de los Bosques, también, bueno, pues muchas cosas que vemos en la naturaleza que nos rodea, forma parte de nuestra vida, ¿no? Porque, como decía el alcalde de Estepona, realmente hemos nacido con los bosques, ¿no? Con los árboles, con toda esa naturaleza, y es lo que no se puede perder. Y hoy hemos estado en el Parque Selvo Aventura, en Estepona, que, como bueno, ya sabéis todo, ¿no?, es terreno del ayuntamiento, y siempre, bueno, pues se hacen cosas muy interesantes. En esta ocasión, este año, se ha rehabilitado una de las zonas del parque para instalar un nuevo hábitat. En este hábitat se encuentran muchas especies de primates, y que son muy bonitos, son primates de diferentes continentes. En esta ocasión vamos a ver primates de Asia y África. Algunos de ellos ya están casi en peligro de extinción. Otros aún no, pero esperemos que no lo estén nunca, porque son tan bonitos. Bueno, realmente ver ese hábitat nuevo, podemos valorar lo bien que están estos animales que están en cautividad, porque tienen un gran espacio, no les falta comida, no les faltan actividades, bueno, los árboles son auténticos, pueden columpiarse, tienen terreno donde ir de un sitio para otro, viven familias completas, lo que es el papá, la mamá y sus hijos. Y bueno, pues vemos lo gusto que están ellos allí, porque vamos, en estas imágenes cómo posan, incluso para las cámaras. Sí, bueno, fue muy bonito y espectacular visitar las instalaciones y conocer un poquito más de los cuidados. Pues, como he dicho antes, el alcalde José María García Urbano, alcalde de Estepona, estuvo visitando las instalaciones, comprobando que estaba todo perfecto, también de la mano de la directora del Parque Selvo, que es la señora María José. Así que vamos con este recorrido del nuevo hábitat, ¿eh? O sea, que lo que tenemos, quiero destacar que no es el parque entero con todas las especies, sino que en esta ocasión era la inauguración de este hábitat recién inaugurado, y que, como ya el parque está abierto, pues ya hemos visto muchos colegios, niños ya que iban a visitarlos todos contentos y felices, agarritos de una cuerda. Bueno, es que era espectacular. Bueno, para no irse, ¿no? De esto que tú dices, bueno, si están a gusto, que no tengo ganas de marcharme, que tengo ganas de quedarme aquí, bueno, pues estanciada ahí en una, viendo, ¿no? Viendo pues cosas tan bonitas de la naturaleza. Bien, pues vamos a comenzar con este tema que hemos grabado para todos ustedes muy, muy, muy recientemente. Espero que os guste. A mí me encantó hacer este tema. De verdad que es muy bonito recordar, ¿no?, todo lo que es el entorno de la naturaleza, que a veces vemos en la ciudad, los coches, la polución, todo esto, y de verdad que no deberíamos de cortar los árboles, sino todo lo contrario, sembrar cada vez más y tener más zonas verdes. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y la directora de Selva Aventura, María José Marañón, han inaugurado hoy, con motivo del Día Internacional de los Bosques, el espacio La Vida en los Árboles, un nuevo hábitat especialmente adaptado para acoger especies de primates arborícolas originario de la selva de Asia y África, al tiempo que propone concienciarnos de la vital importancia de los ecosistemas boscosos y árboles para la vida del planeta. El alcalde ha destacado el valor turístico que tiene este parque para la ciudad y ha subrayado la continua evolución y mejora a la que está sometido este espacio.
La directora ha explicado que el nuevo hábitat está situado en el frondoso pórtico de la naturaleza de Selva Ventura y alberga una familia de gibón de manos blancas, especie en peligro de extinción. Para nosotros y para todo el equipo de Selvo es un día muy importante por dos razones. Primero, porque inauguramos nuestra nueva instalación, que llamamos La Vida en los Árboles. Esta instalación acoge a dos especies de primates diferentes, una, como hemos visto, los colobos, y la otra, los gibones de manos blancas. Son dos familias diferentes, de dos continentes diferentes, y que representan a los primates que viven en las zonas boscosas. Hemos querido que la inauguración se realizara hoy, precisamente porque se celebra el Día Mundial de los Bosques, y para nosotros tiene un significado muy especial. El tercio del planeta, ya prácticamente solamente un tercio, es el que está ocupado por masas boscosas, antes era más, y sin embargo el 80% de las especies de animales y vegetales viven ahí, y además son unos ecosistemas importantísimos para la vida humana. La celebración del Día Mundial de los Bosques es importantísima, tiene una repercusión muy crítica para nosotros y para el planeta. Y bueno, agradezco muchísimo que estéis aquí participando con nosotros en este evento, y por supuesto a José María, al alcalde de Estepona, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, el Parque Selvo es el emblema turístico de nuestra ciudad, es realmente lo que nos singulariza y es el foco de atracción turística más importante que tenemos. A mí me gusta mucho venir, cada año hago al menos una visita y cada año pues me sorprendo más. A pesar de las veces que he venido, me sigue sorprendiendo las novedades, que en este año son muchas además, y por eso aprovecho siempre para invitar a todo el que tenga oportunidad de oír estas palabras, que se acerque al Parque Selvo, que no diga vine una vez y ya lo he visto, no, debe venir cada año, porque cada año vale la pena. La empresa invierte cada año, está haciendo un esfuerzo muy importante, ya está consolidado en el mercado turístico nacional e internacional, pero a pesar de ello sigue esforzándose. Y está muy bien que hayas elegido este día, ¿no?, el Día Mundial de los Bosques. Estepona, desde el área de urbanismo, tenemos desde hace ya años un criterio muy restrictivo respecto de las podas, talas de árboles y demás. Consideramos que los árboles, los bosques, forman parte también de nuestro patrimonio, del patrimonio forestal de la ciudad. Y no solamente hacemos labores de reforestación constante, hemos plantado en el casco de la ciudad miles de árboles, está todo lleno, como sabéis, de flores, de plantas, y por eso nos gusta decir que Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Pero hoy puedo aprovechar para anunciar que vamos a hacer una ordenanza de manera inminente, estableciendo criterios aún más rígidos en las talas, las podas y los trasplantes de árboles. Vamos a aplicar una política súper restrictiva en esta materia, porque al final hemos de reconocer la verdad: los árboles estaban antes que nosotros, antes que las casas, antes que las carreteras, y no vale decir eso de es que el árbol está estorbando el muro, no, es que el muro lo puso usted después del árbol. Así que para dar seguridad jurídica, pero sobre todo para dar seguridad a los árboles, vamos a hacer esta ordenanza de manera inminente. Pues muchas gracias, María José, por esta invitación a que te acompañe en el día de hoy, por estas instalaciones magníficas, y de verdad a nuestros queridos vecinos y amigos, que hay que venir al Parque Selvo al menos una vez al año. Gracias. Hablamos con el señor Sergio Fernández, que es el director de explotación, podríamos decir. Nos ha estado guiando en esta instalación, en la cual ha estado el alcalde de Estepona, José María García Urbano, que lo hemos visto muy entusiasmado viendo todas las especies, y además que nosotros también no teníamos ganas de ir. No me imagino los chiquillos y la familia cómo se quedarán. Nos va a contar Sergio, que es el que estamos acostumbrados a estas visitas, ¿no?, guiadas, ¿no? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Pues sí, hemos tenido aquí una visita guiada muy, muy interesante y muy, muy entretenida. La visita que hemos hecho, bueno, pues hemos entrado por la zona de entrada, en la zona del pórtico, hemos bajado a ver la instalación de macacos de Gibraltar, con una instalación relativamente nueva que inauguramos el año pasado, que es una instalación abierta, que choca un poco, o sea, al tener una especie de primates que pueden trepar, pues está especialmente diseñada para evitar que trepen, porque a ellos sobre todo les gusta estar por el suelo, tiene unos grandes miradores, una zona de vegetación muy importante. Y luego hemos visto la instalación de pandas rojos y hemos tirado hacia la nueva instalación de tiro con arco. Bueno, pues buscamos centrar en la zona del pórtico todas las instalaciones de aventura. Junto al tiro con arco tenemos el jumping y la tirolina. Y luego hemos tirado hacia instalaciones nuevas también del año pasado, como es la de calaos terrestres y tití de Geoffroy.
Y luego, por último, pues hemos visto la inauguración de este año, que es la nueva instalación de la vida de los árboles, que se compone de dos especies de primates. El gibón de manos blancas, que es una especie aérea arborícola, que destaca sobre todo su movimiento por los árboles, la barricación, y una especie africana, también arborícola, que es el colobo blanco y negro, el colobo de Greza. Es una especie muy bonita, con una cola blanca, muy llamativa, y la verdad es que son dos especies que muy interesantes desde el punto de vista de la conservación, y que, bueno, pues que nos ayudan a preservar lo que es la vida en los árboles, que es el día de hoy, el día del árbol. Sergio, ¿cuántas especies hay hoy por hoy y de qué continentes podríamos destacar? Bueno, especies tenemos muchas, tenemos más de 50 especies en Selvo y bueno, destacan principalmente las especies que tienen un programa de conservación, el programa se llama EEP, en el que hay un coordinador a nivel europeo que es el que coordina a nivel europeo la conservación de esas especies, como puede ser pues la jirafa, el elefante asiático, el rinoceronte blanco, el panda rojo, el calao terrestre. Pues hay muchas especies que tienen estos programas de conservación muy importantes para preservar estas especies. Bueno, la verdad que ya se ha abierto la temporada y ya esperáis este año muchísimas visitas de todos los lugares, ¿no? Sí, 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 ya afortunadamente ya estamos abiertos, como sabéis cerramos un mesecito, mes y medio, estamos abiertos, buen tiempo y estamos aquí con los brazos abiertos esperando a que vengan todos los visitantes de la Costa del Sol y todos los turistas. Pues la verdad, enhorabuena por vuestro trabajo a todo el equipo de Selvo, porque vamos, me ha parecido todo el cuidado que tenéis con todo, cómo están las instalaciones, yo creo que es perfecto todo, así que de verdad muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a vosotros. Bueno, y hablando de naturaleza, de zona verde, de jardines, ¿sabéis también en Estepona? Bueno, esta semana hemos cubierto muchas cosas en Estepona, tengo que decir, ¿no? ¿Cuál más bonita? Es verdad que a veces, puede, no sé, la gente que viene a visitarnos, pues dice, vamos a Marbella, ¿no? Vamos a visitar, no sé, Puerto Banús, no nos podemos ir sin ver que es muy bonito también y que también es un sitio emblemático de ver, pues esos yates, esos barcos, ¿no? Ese ambiente, todas las firmas, ¿no? Espectacular, ¿no? Pero también cuando pasamos muchos días, no vamos a estar todos los días visitando lo mismo. Bueno, pues también es otra opción de ir a visitar Estepona. Y bueno, dentro también del enclave de Estepona, con todos los murales y tantas cosas bonitas que tiene que ver, pues también tenemos el orquidiario. Y bueno, pues recientemente hemos estado ya descubriendo de la placa, porque los jardines del orquidiario lleva el nombre de Carmen Tinse, la baronesa Tinse, tiene ya su nombre ahí, ella está muy orgullosa, casi no podía hablar de la emoción. Bueno, ahí hemos estado y podemos mostraros la emoción que sintió Carmen Tinse, la baronesa, al descubrir la placa, y que bueno, fue todo este acto muy emotivo, por supuesto acompañada en todo momento por el alcalde, por José María García Urbano y muchos miembros del ayuntamiento y muchas personas del pueblo que quisieron pues estar ahí también en esos momentos, igual que nosotros. Bueno, pues ahí tenemos ya el descubrimiento de la placa con toda la comitiva y por supuesto la baronesa. Queridos amigos, queridos vecinos, pues bienvenidos a este acto, en este momento, que nos parece que es verdaderamente un día histórico. Es todo un lujo, un orgullo, esta realidad que tenemos en este momento, y es la visita, una vez más, de doña Carmen Thyssen a nuestra Estepona, a nuestro Jardín de la Costa del Sol, a este parque botánico y a este orquidario que está dentro de él. Yo diría que en el día de hoy se hace un acto de justicia. Doña Carmen Thyssen, como todos sabemos, es una persona entrañable, queridísima, pero sobre todo ha demostrado durante toda su vida
una gran vinculación a la cultura, una gran vinculación al medio ambiente, una gran vinculación a la belleza. Y esto es precisamente lo que queremos hacer de esta ciudad y en esta ciudad. Una ciudad donde la cultura fluye, donde se respeta el medio ambiente y donde el embellecimiento está por encima de cualquier otra consideración. Dedicamos mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucho entusiasmo a conseguir estas tres cosas, tres valores que se encarnan perfectamente en la persona, en la vida de doña Carmen Thyssen. Así que es verdaderamente un lujo, Carmen, que hayas aceptado que tu nombre esté entre nosotros, con nosotros, en un parque maravilloso como es este. Y diría más, diría que este es un acto de justicia. Estepona es una ciudad más de España, pero ojalá todos los rincones de España tuvieran gestos como este. Has demostrado y demuestras una españolidad permanente, una receptividad con esos valores que acabo de decir, y ojalá sean muchas las ciudades que se dignen a colocar tu nombre en un parque o en un lugar bonito como este. De verdad es un acto de justicia y estoy muy, muy orgulloso de que haya sido. El Pleno del Ayuntamiento tomó esta decisión, por tanto es una decisión que adopta el órgano representativo de la ciudad. La decisión la toma toda la ciudad y aquí hoy está representada con muchos vecinos que nos habéis querido dar el cariño y acogernos en este momento. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Carmen. Queridos amigos, gracias a todos por haber venido hoy a saludarme y os he cogido mucho cariño porque de verdad demostráis que bueno, estoy muy emocionada, estoy feliz y emocionada. La ciudad es maravillosa, estuve aquí con el señor alcalde hace un tiempo y me ha gustado siempre Estepona porque es maravillosa, pero él ha convertido en Estepona en un lugar único, de verdad. Porque este orquidario y esta plaza, que ahora me siento tan orgullosa, que ya estaba orgullosa de verla, pero ahora me siento más orgullosa todavía porque es un gesto que has hecho hacia mí y el ayuntamiento y todo el pleno, os agradezco de corazón. Os lo agradezco de corazón, gracias a todos, a todo Estepona, que desde luego nunca lo olvidaré. Y bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a hacer entrega a Carmen del documento del acuerdo plenario donde se produce este nombramiento. Tenemos una nueva edición de Pasión por Estepona, editado y dirigido por Alessandra Sali, que bueno, vive en Estepona, tiene su centro también, una clínica del centro hiperbárico, y además que hace 2 años, ella, aunque lleva mucho más años, Pasión por Estepona es una guía de ocio, para que podáis hacer idea, es una guía en la cual podemos encontrar pues todo lo que, o casi todo, ¿no?, lo que podemos encontrar en Estepona, tanto si queremos comer, merendar, visitar pues el orquidiario, todo, el litoral, todo lo que queramos está ahí registrado en la guía. Y además con novedades, porque cada año hay que innovar. Y bueno, ella lo ha hecho fenomenal, porque se ha rodeado de un gran equipo en que cada uno ha aportado pues las tecnologías y algo que sea más interesante cada año, aunque ya lo es, ¿eh? Bueno, pues tenemos esa presentación que fue en el 11 y 11 en Estepona, en el puerto deportivo, donde también estuvo el alcalde
Y muchísimas personas en las que no faltó, bueno, regalos, cóctel, bueno, de todo. Enhorabuena a Alessandra, mi querida Alessandra, que es una persona entrañable, realmente es una mujer trabajadora, luchadora y que la queremos apoyar. Por eso hemos estado ahí a darle nuestro apoyo para que siga adelante con su negocio, con este proyecto, que no decaiga. Porque tiene muchísimos amigos, como vamos a poder ver ahora, que estábamos ahí, pues eso, dándole ese apoyo y esa energía para que siga adelante con todos esos proyectos y bueno, todo lo que ella se proponga, seguro que lo va a sacar fenomenal. Vamos con este tema, pasión por este Pona. Por Estepona está de aniversario, una guía preciosa que es anual y cada vez son más los fans de esta revista que está de mano de nuestra querida Alessandra, de Sally, como la conoce todo el mundo, y que bueno, pues empezó este proyecto ya hace 2 años con el apoyo de muchas personas que la quieren y que está teniendo todo un éxito. La verdad es que la vemos en todo sitio la revista y siempre que la veo me acuerdo de lo luchadora que eres y de una mujer increíble que para adelante, ¿no? Sí, buenas noches, muchas gracias por venir. Sí, ya es la duodécima edición de la revista. Bueno, yo me he hecho cargo de la edición y dirección desde el año pasado y la verdad que con muchos cambios hemos cambiado todo el diseño más bonito, bueno, a mí me encanta, más actualizado. Y luego también estamos con una nueva web corporativa, muy, vamos, lo último en diseño de web y también una app gratuita para que todos los anunciantes y la gente de Estepona y visitantes puedan llegar a los sitios a través de la app y poder conocer Estepona. Pero ya que es una guía, si quieres, podemos hacer mención de las cosas más destacadas, ¿no? No vamos a mencionarlas todas, pero sí, por ejemplo, que podemos decir que la guía pues forma parte de muchos de los restaurantes emblemáticos de Estepona, como el Centro Médico, ¿qué más? Sí, bueno, mira, tenemos en restauración, por supuesto, 11 y 11, ¿no? Está el Madero, está el Cordobés, la Casa del Rey. Tenemos también pues otro chiringuito que está, el Chiringuito Paco, ahí a pie de playa. Tenemos también la galería que ha ganado la tapa del año, de este año en la ruta de las tapas, también está en Pasión por Estepona, que son unas tapas estupendas. Y luego también está la cafetería Maestras, una cafetería de muchos años, la cafetería Honoré, hay una cantidad de restaurantes y eso, y hoteles, por supuesto, 5 estrellas, el Kempinski, el Hotel H10, el Hotel Hellhound Las Dunas. Pero lo que más me gusta y que luce mucho es también ese orquidiario, ¿eh? Ha venido el alcalde, Venga, sí. vamos a Bueno, recibirlo venga. y entramos a la Vale. presentación. Enhorabuena. Adi, gracias. Adiós. Hablamos con el señor Rafael Virdagora, que es el que ha diseñado todo lo que es la innovación tecnológica, ¿no, Rafael? Te has encargado tú de esa parte, ¿no? Sí, nosotros nos han cortado, nosotros nos hemos encargado de realizar directamente todo el diseño y la aplicación móvil que los usuarios pues, podrán utilizar para no solamente conocer los negocios, sino también poder conocer los puntos de interés y cómo encontrarlos de forma rápida. ¿Y cómo se hace? Y cómo, bueno, creo que van a presentarlo
ahora. Ahora nos sigue contando. De acuerdo, vale, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con Candela Rulli, que llevan también este restaurante, y el Madero con su padre Oscar, que me encanta además, ahora que llega la temporada. Pero bueno, tenemos que hablar de la implicación que han tenido también en Pasión por Estepona, y me consta, ya que ellos están aquí afincados, sí que son unos apasionados de Estepona, para empezar, ¿no? Claro, claro que sí, nos encanta Estepona, y la verdad que yo estoy muy orgullosa de haber podido participar en este proyecto este año. Nos ha quedado muy bonita, espero que a todos les guste, lo hicimos con mucha ilusión, así que nada, la verdad que fue un trabajo duro, pero nada, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Sally, que habéis hecho muchos cambios muy innovadores. ¿Podías contar un poquito más positivos esos cambios? Pues sí, bueno, de cara a cómo está quedando Estepona, que está cambiando, y no, Estepona cambia, está cambiando, está preciosa. Entonces tiene un toque como más distinguido y quisimos darle ese toque también a la guía. Entonces, bueno, es una guía muy elegante, muy limpia, y esperamos que les guste. Enhorabuena. Muchas gracias. Y seguiremos apasionados por el... Hombre, claro que sí, claro que gracias. Sí. Por Estepona. Veo a mucha gente del color rojo y negro, como llevo yo, porque somos el color de la pasión, ¿no? Pasión por Estepona. Un aplauso, por favor, para todos. Y por esta nueva intro. Sin todos los que hoy están aquí acompañándonos, no sería posible esta nueva edición de la guía, que nace hace ya algunos años con mucha ilusión, y que desde el año pasado tiene como editora a otra persona, Alejandra Licintuña, que también está con nosotros. Y además, este año tenemos novedades a lo largo del año, se van conociendo, pero se van a presentar ya en este evento, en este acto que tiene lugar hoy aquí, en el 11 y 11, donde me siento como en casa, ¿eh? Aquí en el 11 y 11, Restobar, a la familia Rulli, gracias. Además, este año la editora ha pensado que la diseñadora gráfica de la guía podía ser una persona muy vinculada a la familia Rulli, como es Candela Rulli, que es nuestra diseñadora gráfica. Desde aquí le pido un aplauso también para ella. Tenemos también otros colaboradores que a lo largo de la noche vamos a ir conociéndonos, porque hay también algunas novedades este año con la guía. Veréis que detrás de vosotros, pero esto no hacerle mucho caso ahora, ahora la presentación. Tenéis también a Bodegas Calvente de Granada, posiblemente una de las bodegas más antiguas, porque es del año 95, de la zona de Andalucía, con vinos de altura, muy cerquita de Sierra Nevada, las viñas, y que vamos a tener una degustación y ya estáis disfrutando de vino blanco y vino tinto. También productos de la cabra malagueña, con ese sello de sabor a Málaga, que podemos degustar unas croquetas de chivo lechal malagueño, ¿eh? Y ahora, muy atentos, porque vamos a comenzar con esta duodécima presentación de la guía Pasión por Estepona, y me gustaría, ya que está con nosotros el alcalde de la ciudad, José María García Urbano, que ofrece unas palabras de bienvenida, y enseguida damos paso al evento. Muchas gracias. Un aplauso para él. Doy por hecho que esos servidos han sido a ella, ¿no? Pues yo no había subido todavía, así que por mal que lo haga, no sé quién es a ella, pero precisamente porque lo ha hecho muy bien. Es una forma de saludar y de agradecer la buena presentación, María José, que haces como siempre. Un aplauso a ella. Bien, pues estamos en una nueva edición de esta guía, que es la guía simbólica de Estepona, es la guía emblemática, es la guía más importante que tenemos en nuestra ciudad, que ahora nos van a comentar las novedades que tiene, y que es una guía que da fiel reflejo de lo que está siendo Estepona. Estepona está de moda, lo sabéis todos, está de moda gracias al esfuerzo de todos, de que este crecimiento que estamos teniendo, sobre todo en calidad, en nivel, en calidad, en nivel, eso lo estamos consiguiendo poco a poco entre todos. Y esta guía, pues, va a seguir con la nueva dirección que tiene, va a seguir creciendo también en esa línea de calidad y de nivel que queremos darle a la ciudad. Una ciudad que tiene novedades importantes, muy importantes. Ayer tuvimos la visita, por ejemplo, de Carmen Thyssen,
la baronesa Thyssen, públicamente comprometió ella que Estepona va a tener un espacio Thyssen. Madrid, Málaga, Estepona. Ella lo dijo públicamente, por tanto, debemos congratularnos porque unir Estepona a la marca Thyssen es unir la calidad, el embellecimiento, la cultura, la protección y el cuidado del medio ambiente. Todos estos son valores que encarna Carmen Thyssen, que encarna su fundación, que encarna Estepona, y por eso tiene todo el sentido que se produzca esa vinculación. Y es una ciudad en la que estamos, en la que, como digo, van a pasar grandes cosas en los próximos meses. Hay grandes equipamientos como el estadio de atletismo y el hospital que van a desarrollarse, y muchísimos eventos de todo tipo que nuestra guía Paseo por Estepona pues va a ir recogiendo poco a poco. Así que, como alcalde, gracias de verdad, porque ese pasito que dais hoy es ayuda a promocionar la ciudad. Ayer leíamos en los periódicos que una de las grandes cadenas hoteleras del mundo, de las mejores, de las que tienen mayor nivel de calidad en el mundo, es una cadena griega, ha comprado en Estepona un hotel, el Hotel Princess, este era 4 estrellas y lo pasa a 5 estrellas gran lujo. Y esto hace que Estepona se consolide como el lugar de todo el Mediterráneo español que tiene más hoteles de 5 estrellas de gran lujo. Es alcalde, es alcalde. No, no es alcalde. Señor, señor, y te he dicho uno que no vota, pero eres el mejor alcalde de toda la historia. De Estepona. No, de toda la historia de Estepona. No, muchas gracias. No, pero este es otro ejemplo que cuando se hacen las cosas bien, cuando apuesta por la cultura, por el embellecimiento, por el medio ambiente, por la seguridad jurídica, por la seguridad en general, la gente se acaba fijando en ti. Y ahora mismo Estepona es un lugar apto para inversiones y la gente con más interés por invertir del mundo entero está apostando por nuestra ciudad. Nosotros no nos comparamos con otros, no queremos ser ni mejor que otros, lo que queremos ser nosotros mismos, defender nuestra identidad, defender nuestra singularidad, y soy capaz de pediros que digáis conmigo: ¡viva Estepona! ¡Viva Estepona! Porque es una novedad y tiene una portada muy, no sé cómo decir, muy elegante y muy acorde a Estepona. Mejor que sea toda una sorpresa. Vamos a presentar, ella es nuestra editora desde el año pasado, Alejandra Lipintuña. Ha cogido el testigo y la verdad es que está dándole un nuevo aire a nuestra guía, y espero que cuando la veáis queremos saber vuestras impresiones. De momento, ella quiere presentarla de esta manera. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes en la presentación de la guía Pasión por Estepona. Con el apoyo de los que me rodean, mi familia, mi equipo y, por supuesto, la Corporación Municipal Turismo Costa del Sol y todos los presentes y los anunciantes, muchísimas gracias. Sin vosotros no sería posible esta nueva edición. No podemos olvidarnos también que este año hay más de 70 empresas las que habéis apostado y habéis confiado en Pasión por Estepona. De verdad, muchísimas gracias. Algunos llevan muchos años con nosotros, casi desde que empezó la guía, pero muchos otros han sido el primer año. También os agradezco de todo corazón por seguir confiando en Pasión por Estepona. También mi agradecimiento a María José, que es nuestra presentadora. Muchísimas gracias, todos los años lo haces muy bien. Perfecto, gracias. También a Ana García, la fotógrafa, que me cede muchas fotos para la guía. Juanmi Márquez, a José María Guerra, a Milagros Iglesias, Candela Rulli por la nueva diseño de la guía. Ana María Ross y todo su equipo, muchísimas gracias por la web, ahora ella os presentará. A Rafael Piernagorda, que es la persona que ha diseñado la nueva app, que también es una de las nuevas incorporaciones de este año. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos. La duodécima edición de la guía turística Pasión por Estepona rinde un homenaje a la Torre del Reloj.
Y se ha elegido este monumento porque las torres en la antigüedad eran las encargadas de permitir a la gente del pueblo ver más allá de lo que podían ver. Podían ver los pueblos de al lado y, bueno, quienes venían a verles, quienes atacaban y todo. Marcaba los tiempos más importantes de la ciudad, como eventos, fiestas y demás. Hoy mantenemos el interés por los eventos, la cultura, el ocio y la necesidad de traspasar fronteras para descubrir nuevos horizontes. Curiosamente, algo se ha intensificado con el uso de Internet. Por eso, y basándonos en esos objetivos, este año el equipo de Pasión por Estepona ha dado un paso más e incluye en su proyecto el rediseño del sitio web corporativo, además de la creación de una aplicación turística gratuita. De esta forma, el objetivo es hacer de Pasión por Estepona un referente turístico a través de tres canales: nuestra edición en papel, que ahora muy pronto os vamos a repartir a todos, también el sitio web, que aspira a convertirse en el lugar de referencia informativa sobre ocio, cultura, deporte, turismo y darnos a conocer a todas las empresas que nos anunciamos en la revista. Una app para que las tengáis siempre a Estepona al alcance de vuestra mano. Aprovecho este momento para anunciaros que gracias a la nueva modalidad de contratación online, muchos apasionados por Estepona podrían participar en este proyecto y poder así extender sus negocios desde este mismo instante. Espero que disfrutéis esta noche y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por hacer posible que Pasión por Estepona se cumpla ya la doceava, la duodécima edición. Gracias. Y es el momento de hacer una breve pausa. Nos vamos ahí a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-824690 y el 607-625010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones, el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles, tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones relax. Marcas escandinavas, líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Rey. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Sabes?
idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo V Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Y otro tema que hemos tenido aquí en Puerto Banús, bueno, entre Marbella y Puerto Banús, justamente en Puente Romano, pues ahí. Ahí ha sido un año más el enclave para organizar y de homenajear en esta edición de Dani García a cuatro manos. Este año el homenajeado ha sido Juan Mari Arzat, que ha venido acompañado de su hija Elena Arzat, que bueno, fijaros, ¿no?, que entre tantos hombres la única mujer ella. No sé, de verdad, es que para sentirse fenomenal. La verdad me hubiese gustado haber hecho una entrevista más amplia, pero no sé, estaba todo un poquito, no sé, con tanta gente y tal, no quiero decir desorganizado, pero sí que realmente lo que se refiere a los medios de comunicación, pues no tuvimos la oportunidad, ¿no?, de poder entrevistar a más chefs, ¿no?, porque había grandes chefs y que, bueno, pues me hubiese encantado, ¿no?, y que poderlo, bueno, que cada uno pues hubiese hecho una pinceladita, ¿no?, de sus obras, de lo que estaban trabajando en esta edición a cuatro manos. Pero bueno, no pudo ser así, pero sí que hemos aprovechado también, ya que estábamos, para poder entrevistar no solamente un poquito al homenajeado y a su hija Elena, sino también, bueno, pues los colaboradores, que los colaboradores pues son muy importantes, porque es que de verdad organizar eventos sin colaboración, patrocinio, pues no se haría posible, ¿no? Pasa en todo, ¿no?, lo que se trabaja como empresa, en televisión, en radio, ¿no? Pero tenemos, la verdad, personas conocidas que están todo el año ayudando a todo el mundo, ¿no? Se le pide algo, ahí están ellos, ¿no? Como es, por ejemplo, pues la imprenta de Ofiprim, Rocío, que estaba ahí, pues como ellos se portan siempre es tan fenomenal, porque queríamos también que ellos participaran, ¿no?, en lo que han podido en esta jornada
de gastronomía y que, claro, pues, por ejemplo, ¿cómo influye una imprenta? Y pues hay que hacer las cartas, ¿no? Hay que hacer todos los flyers, lo que se le da a la prensa, la información, los dossiers de prensa, etcétera, etcétera. Pues ahí tiene que haber alguien, pues, que cuente con este, ¿no?, con la imprenta, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Rocío en representación, Rocío Pimentel, y que hemos querido entrevistarla. Como también, por ejemplo, el aire no quiso hablar, pero tenemos muchas fotos también que estaban también presentes y que, bueno, mencionarlo a todos va a ser muy complicado porque son muchos los que han colaborado, han participado y, bueno, pues tenemos alguna entrevista, como esta mirada de Antonio Soto, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que fue muy bonito y, por supuesto, las palabras también del director, porque el señor Jorge Mansú es una persona increíble, ¿no?, porque trata a los medios fenomenalmente bien, yo doy fe de ello, y que, bueno, siempre está, ¿no?, a ver qué necesitamos, qué tal, si que le ponemos el micro, está dispuesto siempre. La verdad es que eso es una alegría, ¿no? Y que una persona que lleva cargo, ¿no?, tan destacado, ¿no?, como lleva todo un hotel emblemático, que ahora, recientemente también se inauguró el Hotel Nobu, que le damos la enhorabuena a todo el equipo, por supuesto, y que tenemos también entrevista con él y otras muchas más. Así que vamos ya con este tema desde la plaza ahí de Puente Romano con nuestras entrevistas. Y bueno, ya sabéis que hay muchas fotos, que luego me pregunté dónde está la foto, pues en el Facebook podéis encontrar todas las que queráis, porque ahí las ponemos, que las podéis incluso descargar si las queréis, pues ahí están. Vamos con esta jornada a cuatro manos. Bastón de andar. Sin ti no hago nada. Sin ti no puedo hacer nada. Está siendo precioso, es algo muy emotivo para nosotros. Yo me alegro mucho por él porque se lo merece y es algo único de juntar a tantos cocineros, tantos colegas y la ilusión que hay puesto en esta fiesta. De verdad, es algo increíble. ¿Qué es lo que ha tocado la banda? Ha tocado la marcha de San Sebastián, de la tamborrada, que para nosotros, los donostiarras, es lo más importante. Y él suele venir tamborradas al restaurante y suele estar en la puerta el día de San Sebastián, que es el 20 de enero, dirigiendo. Es algo ¿te acuerdas precioso? El día del centenario que vinieron todas. Sí. Bueno, yo me parece, yo estoy muy contenta de estar aquí porque realmente yo he visto toda mi vida el ímpetu, cómo le ha gustado y le gusta la cocina y el respeto hacia sus compañeros. Entonces, qué mejor que el reconocimiento de sus colegas, es algo que de verdad es increíble. Me parece la mejor fiesta que se le puede hacer. Bien, ahí estamos ya en esta jornada cuatro manos. Nos va a hablar el director Jorge Mansú de cómo se está desarrollando esta edición de a cuatro manos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo se está organizando? Cuéntanos tú que lo has vivido más de dentro que nosotros. Bueno, la verdad que sí, es un buen trabajo, es un trabajo duro, pero esta gente entre ellos son amigos y se trabaja muy fácil. Y es la quinta edición, o sea que ya sabemos de qué va. Muy sencillo. Sencillo, muy bien acomodado, con gente que ayuda mucho. Bueno, Puente Romano siempre ha sido también, porque habéis traído muchas celebrities aquí en este hotel, ¿no? Y es de renombre y habrá fotos por todos sitios. Pero esto de que ahora los cocineros, los chefs, los grandes chefs, sean las celebrities de Puente Romano, ¿cómo se lleva todo esto, Jorge? Bueno, se lleva bien. Estamos, te digo,
acostumbrados de alguna manera, pero precisamente vienen aquí por la privacidad que les damos. Nosotros nunca nos vas a oír mencionar quién o cuál celebrity está aquí. Y por eso es por lo que buscan Puente Romano, porque van caminando por aquí y ni siquiera la gente los molesta ni nada, ¿no? Es parte del servicio, digámoslo así. Okay, ¿qué plato te ha emocionado de alguno de estos grandes? Bueno, de hoy no me sé el menú, no quise saberlo. Pero de los años pasados, yo tengo debilidad por Ángel León, por Dani obviamente, pero Ángel es para mí un mago. Joan Roca, es que es imposible decidir alguno. Cualquiera está bueno. ¿Tú apuestas por los sabores del Mediterráneo? ¿Cuáles son tus sabores preferidos? Seguro, a mí me gusta más Mediterráneo y pescado. Y verduras, es lo que más me gusta. ¿Habrá una siguiente edición de Cuatro Manos el próximo año? Pues bueno, eso hay que preguntárselo a Dani. Esto ahora está en el modo de que dice que no, pero yo creo que a la larga dirá que sí. Vamos a ver. Por mí no va a quedar para convencerle. Arranca ya la temporada, ¿no? Diríamos con vuestra suite ya de cara al verano, ¿no? ¿Cómo va a arrancar esta temporada? Bien, tenemos una temporada buenísima. Esperamos sea similar al año pasado. Tiene buena pinta. Si la economía del mundo y la situación sigue como está, va a ser muy buen año. Se está viendo que va a ser buen año. Muchísimas gracias, enhorabuena por llevar la dirección. A vosotros y a disfrutar. Gracias. Hablamos con el señor Soto, Antonio, que yo tengo un grande recuerdo en el Instituto de la Gastronomía, porque además empezamos con esta entrevista de gastronomía donde nos llevas a Ronda, a todo lo que es la comarca, y nos encantaba. Entonces, fíjate, desde aquel entonces, cómo ha visto la evolución en que ya estos grandes chefs se han convertido en celebrity. Bueno, eso lo veo maravilloso, porque todas estas cosas al final no dejan de dar un reconocimiento a todos estos años de Marbella, y es un granito más de arena para que Marbella se vaya siguiendo consolidando y construyendo día a día. Y que la gastronomía va al mismo ritmo, diríamos, en el mismo ritmo y equilibrio que es el sector de los grandes caldos para acompañar. Hombre, a medida que vamos creciendo, pues la hostelería también ayuda a que crezca también el nombre de Marbella a nivel gastronómico, y en este caso, hombre, Dani García pues apostó por una cosa de traer aquí un montón de estrellas Michelin, lo cual fue una idea al principio, parecía descabellada, pero ha sido una gran y magnífica idea, y creo que es un gran revulsivo para empezar allá a coger el ritmito de cara después de Semana Santa y ya a ver si tomamos velocidad de crucero. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que hablamos de los celebrities, de esta jornada, pero detrás de todo esto hay también personas que colaboran año tras año, como es mi querida Rocío de Ofiplin, que hace esas cosas tan bonitas, y todo lo que es el formato de los flyers, todo lo que nos ha llegado a nosotros, es obra vuestra, ¿no, Rocío? Sí, la verdad que es que todos los años llevamos colaborando con el grupo Dani García 4 años, y desde la segunda edición de A Cuatro Manos somos patrocinadores. A ellos, la pieza más especial que le hacemos es un libro que cuenta toda la historia de A Cuatro Manos, de todos los cocineros, y todos los años innovamos con algo nuevo, y entonces la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pues la verdad que ha habido un papel muy especial, es un papel metalizado que le da un brillo especial a las fotos, y además hemos incluido un fajín que ha sido personalizado uno a uno con caligrafía y han quedado preciosos, así que estamos muy muy contentos. Orgulloso, ¿no?, de participar en esta jornada. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿tú qué tal cocinita eres? ¿Te da bien la gastronomía? La gastronomía mi punto débil es la gastronomía, la verdad que sí, es maravilloso compartir estos momentos con ellos y disfrutar pues de estas jornadas con la comida, que es un pilar básico de la vida al final. ¿Cuáles son 3 ingredientes básicos para ti en la gastronomía? Hay uno que yo sé que no es muy, muy popular porque dice que retiene líquido y tal, pero yo sin sal lo siento en el alma, pero vamos mal. Y después la verdad que soy muy sencilla, me gustan las cosas muy sencillas, como puede ser un buen aceite, un buen pan y poco más. La verdad es que al final estamos en Andalucía, la dieta mediterránea es la nuestra y es la que hay, es la buena. Sí, okay.
te veo yo muy puesta a ti en la cocina, que el próximo año igual te fichan también para la jornada. No creo, no creo. No me da la vida para mal, la verdad que nosotros ya con el poder imprimir todo a tiempo, que quede todo perfecto, como nos damos por satisfechos. Gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias a vosotros, como cada año. Bueno, pues ya que estamos en Puente Romano, tenemos que hablar de las novedades que se avecinan muy pronto, porque próximamente la verdad es que aquí ya no se va a parar, ¿eh? Y todos estamos esperando la apertura también de la ciudad del verano. ¿Cómo se presenta la temporada en Semana Santa? Bueno, Semana Santa va a estar lleno. Tenemos cada fin de semana a partir de este, 4 DJs que vienen de afuera. Va a ser todo un show espectacular. Y el viernes inauguramos el Nobu Hotel. Este viernes hay una gran fiesta en la terraza. Tenéis que venir todos. Claro, bueno, la verdad es que se prevé mucha gente, ¿no?, que vengan este año, ¿no? Sí, este año va a estar a tope. Y además tenemos el evento de Influencer Summit. Hemos invitado a 90 blogueras que van a venir a ayudarnos con la apertura del Nobu Hotel este fin de semana. Aquí estaremos, Kenza. ¿Has tenido oportunidad de hablar con estos grandes chefs, con estos celebrities de la gastronomía? Sí, bueno. ¿Qué te parece esta edición este año? Ah, va a estar increíble. Este año vamos a subir a tope, Marbella. Muchas gracias, Kenza. Gracias a ti. Bueno, ya que nuestro colaborador Zambrano conoce a todos, gran mayoría de los chefs que se presentan en esta edición de A Cuatro Manos, pues ya me gustaría que me hablaras un poquito de ello. Para ti, ¿cuál es el que más te gusta por su cocina? ¿Qué plato te han emocionado más de ellos? Cuéntame un poquito de esta experiencia. Hombre, a mí personalmente me gusta mucho Paco Roncero, porque me parece que es un chef espectacular, que de los que yo conozco. Me gusta mucho Toño Pérez del Atrium de Cáceres, que me parece un cocinero espectacular. Me gusta Ángel León, a ver, me gusta Dani García. Es del mar, Ángel León, ¿eh? Me gusta Dani García muchísimo, y después de los demás, pues ahí los conozco de ver reportaje, aquí queda Costa, bueno, Ferran Adrià, ¿quién no lo va a conocer? Pero que yo haya probado su comida, me gusta Toño Pérez, me gusta Paco Roncero, me gusta Ángel León y me gusta Dani García. Para mí son genios de la cocina española, de la cocina mundial. Para ti, ¿qué ingredientes no te pueden faltar a ti en tu cocina? Para mí, por supuesto, un ingrediente que no debe faltar nunca es el aceite de oliva. Para mí es el oro de la cocina, para cualquier cosa. Si no lleva aceite de oliva, hombre, es verdad que no hay productos, pero para mí el aceite de oliva es un producto que no se puede sustituir por ningún producto. ¿Qué plato recuerdas que te haya emocionado a lo largo de tu vida, en tus viajes, o tanto en Tenerife como en Madrid, aquí? Un plato que realmente te haya emocionado y que te recuerde, como cuando muchas veces leemos un libro que se nos queda, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? ¿Para ti hay algún plato realmente que te haya emocionado? A mí hay un plato que me impresionó muchísimo, que es de Toño Pérez, en el Atrio. Era una presa ibérica, claro, cochino, zona de Extremadura, con unas colmenillas que estaba espectacular, impresionante. De verdad, decir, esto es de sueño. Hoy hemos podido hacer la foto con el homenajeado, entre comillas, porque ha estado un poquito mal organizado, tenemos que decirlo. Muchísima gente. Bueno, ha sido simpático, ¿no? Ha sido simpático. Él dirigiendo la orquesta ahí arriba y bien, bueno. Es un toque de humor, que yo creo que la cocina hace falta, ¿no? Tener ese poquito de toque. Sí que es verdad que digamos que los chefs muchas veces están un poquito agobiados de todo el mundo que quiere hacerse foto, todo el mundo. Y ellos donde verdaderamente disfrutan es cuando están dentro de la cocina. Pero bueno, pero sí que es verdad que hay cocineros o chefs un poquito más abiertos y otro un poquito más cerrado. Pero eso es como las personas, más simpático, menos simpático. Lo importante es el plato, ¿no? Al final, sí, que enamore y seduzca al comensal. Yo creo que de los que han estado aquí, de verdad que España, ahora mismo, yo no conozco, bueno, de lo que conocemos, para mí me parece que es la mejor cocina que hay actualmente a nivel mundial, y que cada día hay un montón de chefs jóvenes que están saliendo, que se queda uno de maravillado, de verdad. Se comenta mucho, Zambrano, en las redes sociales, que se prevé, ¿no?, que en un futuro próximo desaparezca la estrella Michelin. ¿Tú crees que eso puede ser realmente cierto? Sí.
Yo creo que sí, porque sí que es verdad que la estrella Michelin es verdad que te da un caché hasta cierto punto, pero sí que es verdad que ya hay muchos muchos chefs de niveles muy, muy, muy altos, franceses, de otros países, que no quieren estrella Michelin porque, verdad, la estrella Michelin, la empresa que lo organiza, es un negocio para ellos, porque tienen que pagar publicidad, porque tienen que pagar la guía, porque tienen que pagar, porque te ponen unas condiciones que muchas veces repercuten en el comensal. Y es verdad que el comensal últimamente, claro, si un menú normal está en 150, cuando estás con una estrella Michelin te puede doblar a 300. Y sí que es verdad que ya la gente, todo el mundo normalmente, cuando tú vas, pasa como con los vinos, a ti te puede gustar o no te puede gustar. Y lo de la estrella Michelin, bueno, pues es un negocio, pero es verdad que ya hay muchos chefs muy importantes, franceses, y alemanes, holandeses, italianos, que no quieren trabajar con la estrella porque están un poquito condicionados, porque ¿verdad? Están un poquito atados a las condiciones del contrato de la guía Michelin de la empresa. La subida del plato, ¿no? Que si un plato vale X, tenerlo que subir el doble, ya ahí lo pensamos, ¿no? No solo eso, sino las condiciones que te ponen, las condiciones en cristalería, en vajilla, en cubertería, en organización, los baños, los muebles, la mantelería, todo. Y eso, todo eso repercute, ¿quién paga al final? El comensal que va a comer. Porque al final el chef, al subirle, tiene que subir los precios. Entonces, ¿quién lo pagamos? Pues todos los comensales que vamos. Muchas gracias, Zambrano. A ti, es un placer. Vamos ahora con otro tema. Ya sabéis que Centro Iniciativa Turística organiza almuerzos, eventos, bueno, pues mensualmente y a veces semanalmente. Bueno, la verdad que siempre están ahí, pues enfocado pues a que todo lo que son los negocios empresarios, ¿no? Porque es lo que hacen, ¿no? Es apoyar a los empresarios y darle opciones también de superación en todos los sectores. Y que, bueno, siempre esta jornada está patrocinada por Vitasani. En esta ocasión no estaba doña Mercedes Mejiva, que ya no hubiese gustado, porque además recientemente tenemos que decir que han tenido esta jornada de la felicidad, que a mí me encanta, este año no he podido asistir, pero sí que teníamos también, siempre nos pasan imágenes, información, y siempre la ponemos también en nuestro blog, en YouTube, están siempre puestas. Para los que, bueno, nos han enterado por otro medio, pues ahí están en mi blog, lo ponemos todo, y en YouTube. Y no era este el tema, que era también muy reciente, que ha tenido lugar esta semana pasada, pero el tema en sí de esta edición, diríamos, de esta ponencia, era sector viaje, del turismo y tal. Y bueno, nos ha encantado poder entrevistar al señor Rafael Gallego, que es el presidente de, bueno, pues ya sabéis que tiene muchos cargos, ¿no? Pero este es uno de los últimos cargos que tiene, y el sector viaje, pues lo domina requete bien, ¿no? Como también hemos podido entrevistar también al presidente para Andalucía, también de viaje, y al director del Hotel Guadalmira, donde se ha organizado este almuerzo, que también es encantador, el señor don Antonio, y que, bueno, pues tenemos diferentes entrevistas de diferentes sectores, como por supuesto el presidente del CIS también, Iniciativas Turísticas, y que vamos a hablar pues de este sector del viaje, del turismo, ¿no? Porque claro, las personas, ¿no?, que mueven la agencia de viaje son y los tour operadores también, y la influencia también de internet, ¿no?, que hay que estar también con la tecnología, y como nos decían ellos también, que bueno, pues sí que es verdad, ¿no? Decía, bueno, es que la gente, las agencias también trabajan con internet, con lo cual una cosa va unida a la otra. Bueno, pues no creo que desaparezcan nunca las agencias, sino que vemos que es verdad que están abriendo muchas más agencias de viaje. Bien, pues ya elegiré yo algún destino, que eso de salir a mí me encanta, ¿no? Y de hacer un viaje, bueno, y a quién no, la verdad es que por ahí hay personas que dicen, no, yo prefiero estar aquí en mi casa, si acaso coger el coche y por aquí cerquita, y no me gusta de innovar y a otros países, pero bueno, yo sí que soy un poquito aventurera y que me encanta. Vamos con este tema, ¿no? Con este temazo, bueno, que fue fenomenal todo. Vamos con las entrevistas y un poquito también de recursos, de todo tenemos. Thank you.
Hablamos con don Antonio Valerga, director de este emblemático hotel de la Costa del Sol en Guadalmina, y que hoy disfrutamos también de las vistas y, bueno, de la conferencia que va a tener lugar organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas del CID. Don Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que nos alegramos mucho siempre de estar aquí en su casa porque... Nosotros también, vamos, estamos encantados de tener al CID y organizar aquí los eventos una vez al año, por lo menos. ¿Sabes que tiene la virtud esto de desconectar, ¿no? Que estemos trabajando, pero desconectamos, ¿no? Porque es tan bonito. Es una maravilla, pues esto donde está el hotel situado, la verdad es que está en primera línea de playa y bueno, las vistas que hay, el campo de golf, el día que está sola es un poco de viento, pero vamos, está muy agradable, la verdad es que sí. Tenemos la conferencia del sector de viaje, que viene también el señor Rafael Gallego, que es conferenciante también y que yo creo va a ser muy interesante, pero quería preguntarle, ya que usted lleva tanto tiempo en este sector del turismo, ¿cómo se presenta este año y si ya ha mejorado lo que es la economía? Estamos preocupados un poco porque, bueno, ya han abierto los mercados de Túnez y de Turquía y estamos un poco preocupados porque puede haber un desvío de clientes a esas zonas turísticas. Pero bueno, tenemos esperanza de que podamos mejorar los números del año pasado y bueno, estamos trabajando en ello. Que ya tenemos aquí en puerta la Semana Santa. Sí. No sé qué ocupación hotelera se prevé. Nosotros ya tenemos garantizado sobre un 65% aproximadamente de ocupación. Estamos trabajando también para ver si hacemos mejores números y podemos llenar por lo menos lo que es el fin de semana de viernes, sábado y domingo, claro. ¿Ha influido lo que es el internet, lo que es todo este sector? ¿Cómo ha influenciado? Es un mundo que cada día cambia. O sea, tenemos que actualizarnos constantemente en todos los portales online, en todos los buscadores. Pero bueno, sí es cierto que las agencias tradicionales siguen estando ahí. Entonces, yo creo que el servicio que da una agencia tradicional es mucho mejor que una agencia online. Pero tenemos que estar en todos los mercados y tenemos que abrirnos a todos los nichos de mercado para poder tener clientes, porque es difícil, o sea, al final estás compitiendo con todos los establecimientos y, bueno, hay que estar en todos lados, en todas partes. ¿Qué ventaja supone a lo mejor reservar a través de una red, de un otro operador, de una agencia? ¿Qué ventaja o diferencia puede haber? La ventaja es garantizarte que tienes la habitación reservada, la tipología y el mejor precio, porque al final la agencia de viaje contrata con anticipación, entonces es una ventaja para el cliente comprar siempre a través de intermediarios locales o de agencias de viajes locales. Online también hay ofertas, pero son cupos limitados y es más difícil obtener esas reservas después a futuro. ¿Su filosofía acerca del cliente? La filosofía, pues que al cliente hay que darle todo, porque al final el cliente es el que nos mantiene, entonces para nosotros lo más importante. Bueno, le voy a preguntar también ya por lo que se avecina, ¿no?, que es la temporada ya fuerte y la gastronomía. ¿Va a haber cambio en lo que son las cartas de aquí? Estamos haciendo una carta completamente nueva, si bien es cierto que nuestros clientes son muy tradicionales en cuanto a... Bueno, nosotros tenemos un restaurante en la playa, un chiringuito, y el cliente de la playa siempre quiere lo mismo, los espetos de sardinas, las lubinas, las doradas, los arroces. Entonces, en ese sentido, tenemos que mantener esa carta, pero a la vez pues estamos haciendo también una oferta alternativa para, en fin, para poder tener todo tipo de clientes. Claro, es que eso es también algo que nos confunde muchísimo, que pensamos que el restaurante es solamente para los que se alojan en el hotel. Mucho menos. Nosotros tenemos gran parte de nuestra clientela que son vecinos de la urbanización Guadalmina y alrededores, que son clientes asiduos a nuestro hotel. Y mucho, mucho. Una gran mayoría de clientes de fuera, más que del hotel. Sí, sí. Que vengan todos. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Enhorabuena por su labor en el hotel como director, que lo está haciendo genial. Muchas gracias a vosotros. Don Rafael Gallego es el ponente hoy en el CIT, el Centro de Iniciativas Turísticas, y yo creo que va a ser muy interesante toda esta ponencia, ya que, bueno, como presidente y que ha estado también viajando, ¿no?, y viendo tanto los de este sector, que sí que tendrá mucha información que darnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que se habla mucho del sector del turismo, de los viajes. ¿En qué situación está realmente? ¿Ha variado lo que es la economía en este sector? Sí, desde el último trimestre del
2013 hemos visto cómo se ha ido recuperando el sector turístico desde el ámbito emisor, pero evidentemente poco hay que decir sobre cuál es la situación del receptivo. Durante el 2017 hemos vuelto a batir con la llegada de turistas. Málaga, la provincia de Málaga, evidentemente Marbella, está de enhorabuena. En el mes de junio, Qatar Airways inicia un vuelo directo desde Doha al Aeropuerto Internacional de Málaga, lo que da es el primer vuelo fuera de lo que es Madrid y Barcelona de una compañía de largo radio, lo que da la señal de la importancia que tiene la Costa del Sol, Málaga y la Costa del Sol, para como destino turístico dentro de lo que es España. Yo creo que desde que empezaron las redes sociales le han preguntado muchísimas veces. Todo lo que le preocupaba mucho a la agencia era, pues eso, la bajada con el sector, pero parece que no, ¿no? Que la agencia sigue manteniéndose muy bien. ¿Cómo ve usted este sector? Pues para mí el dato más importante, por encima de incremento en ventas que los hemos tenido durante el 2017, el dato más importante es la recuperación de empleo que ha tenido el sector, que está teniendo el sector de las agencias de viajes. Si bien es cierto que nosotros sufrimos la crisis que comenzó en el año 2008 para las agencias y duró, como decía, durante 5 años hasta el último trimestre de 2013, perdimos 10.000 puestos de trabajo. Bueno, pues desde el último trimestre del 2013 ya hemos recuperado. En este momento estamos a 1.000 empleos de tener el mismo número de trabajadores que en fechas anteriores a la crisis, y estoy convencido que en lo que queda de aquí a mayo, junio, habremos superado el número de trabajadores que nos dedicamos en el sector de las agencias de viajes españoles al turismo. Como agencia, no la red, porque no sé qué ventaja no puede haber, por ejemplo, en contratar a través de una agencia. ¿Qué ventajas podemos tener? Se mantiene el número, crece el número de empleados, se mantiene, está recuperándose el número de puntos de venta, porque si bien es cierto que hoy en día se habla mucho del online, páginas web, de proveedores, seguimos teniendo mucha confianza por parte de los clientes. Si bien es cierto que para comprar un billete de avión o reservar un hotel en nuestro entorno cercano, puede ser la península o como pueden ser países de la Unión Europea, pues se utilizan páginas web, que en muchos casos son páginas web de agencia de viajes, pero el propio cliente no lo reconoce. Cuando hacemos grandes viajes, siempre vamos a una agencia de viajes. Hoy en día los clientes saben lo que quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren, y las agencias de viajes han sabido hacer la lectura de estas necesidades de los clientes y les están dando lo que necesitan, además de el respaldo, la seguridad que tiene el tener una persona que en un momento determinado puede solucionar un problema y en el destino, que si lo compramos a través de una página web, comprando un servicio, una página web de una compañía aérea o de una compañía hotelera, no tiene el resto de lo que le ofrece una agencia de viajes. Riesgo de engaño, ¿no? No tanto engaño como sí, en cualquier tipo de problema que tenga, una habitación que no es la que quería o retraso en el vuelo, este tipo de situaciones que son normales cuando se viaja mucho. El agente de viaje está ahí detrás para apoyar a su cliente a la hora de solucionarle una nueva conexión o de hablar con el hotel para arreglar el tema, por ejemplo, de la habitación. Bueno, en esta ponencia de hoy me imagino que también se hablará de las estrategias. Sí, hablaremos de lo que nos está haciendo volver a crecer, de lo que nos mantiene, que va por especialización. Ya hoy cuando viajamos no buscamos, cuando volvemos a casa o cuando nos encontramos ya no se pregunta dónde has estado, sino qué has hecho en vacaciones. Entonces, para eso hoy en día los que trabajamos en la agencia de viajes manejamos mucha información, sabemos de alguna manera trasladársela al cliente y ofrecerle en cada destino los servicios y el ocio que cubra sus necesidades de la experiencia en el destino. ¿Sigue siendo un fenómeno los cruceros? Sí, y van a seguir siéndolo. Vimos, por ejemplo, en los años de crisis, el único sector que crecía, el único que seguía creciendo durante esos años, era precisamente el del crucero. ¿Por qué? Porque ofrecía unas tarifas, un precio cerrado,
sin sorpresas cuando volvías, te permitía visitar diferentes países y diferentes ciudades sin tener que hacer y deshacer las maletas. Y van a seguir creciendo porque es un producto donde se mantiene en un solo viaje diferentes tipos de experiencias y de opciones de ocio. ¿Y la marca Marbella se vende bien? La marca Marbella es una de las marcas más importantes de nuestro país. Si bien es cierto que la marca España está por encima de todas, hay una marca que es Marbella y Costa del Sol, que hoy por hoy son los abanderados de lo que es el turismo español. Muchísimas gracias y de verdad que ha sido un placer poder la entrevista. Gracias a ustedes, para mí también ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hablamos ahora con Sergio García Ferreira, que él tenía también que estar aquí, porque si hablamos de viaje y hoy se te bajaste en la exponencia, pues nos puede hablar muchísimo porque sabe mucho de este tema y de cómo está hoy por hoy este sector. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vengo a acompañar a mi jefe, que viene de Madrid, que bueno, que es agente de viajes también, que es el presidente de la confederación, digamos, de todas las asociaciones de agencias de viaje, y un poco a quizás a dar un poquito de luz sobre todo lo que piensan la gente con las agencias, que piensan que hemos desaparecido, y todo lo contrario, las agencias seguimos estando las mismas que había hace unos años, antes de la crisis, por lo cual es una buena noticia para nosotros. Ha tenido mucha culpa lo que es el internet y las redes sociales. Bueno, internet y redes sociales hemos sabido aprovecharlo. Ten en cuenta que las agencias de viaje desde el año 80 estaban mecanizadas. Sabemos lo que es un ordenador. Hay gente que el ordenador lo ha visto en el 90, 95. Nosotros hace ya muchos años que nos manejamos con estas herramientas. Entonces somos muy camaleónicos. Siempre hemos sabido aprovechar todo lo que ha venido y nos hemos adaptado perfectamente. Pero las agencias de viaje seguimos vivas, muy vivas. ¿Qué edades son los que viajan más? ¿Edad comprendida, entre qué edad y tal? ¿Y para qué tipo de turismo diríamos que se hacen esos paquetes, ¿no? Que salgan bien de precio, ¿no? Es que la labor de una agencia de viajes es conseguir efectivamente que, bueno, que tú te mires el vuelo por un lado, el hotel por otro, los traslados, cuando sumas todo eso, que es un paquete que se llama, te salga más económico a través de una agencia de viajes. Y esa es la idea. Y ahí seguimos siendo pioneros y fuertes, y la gente apuesta por ello. Las edades, pues mira, te puedo decir que los millennials, que siempre se ha hablado que si los millennials van a internet, que tampoco nos confundamos, que internet seguimos siendo agencia de viajes, solamente que es online. Es una, otra forma de vender, no es física, pero sí es online. El 25% de los millennials compran ya a través de agencias de viaje. Una mayoría, pero te hablo de agencias de viaje física. Se están volviendo a ir a la agencia de viaje buscando el asesoramiento de un profesional. Y el resto, bueno, ya otras edades, más mayores y tal, obviamente pasan de internet, o sea, van directamente a la oficina porque buscan el asesoramiento personal de la gente de viaje. Y contra más edad, digamos, vayas sumando, más normal es que vaya una agencia de viajes física. La verdad es que hay muchos destinos, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuáles son los destinos más demandados? Bueno, normalmente lo habitual sigue siendo, digamos, nuestra isla, sea Baleares, Canarias, si es cerquita, y después Europa, lo que es París, Londres, Viena, un poquito más también mercados como Turquía están otra vez subiendo, Alemania, sí, ¿no? Sí, son cosas que, digamos, se van a que ir curándose, la vida sigue hacia adelante y tenemos que mirar hacia el futuro, no podemos mirar al pasado. Y bueno, después también, dependiendo del tiempo que se tenga, se van destinos más lejanos, América, Sudamérica, pero un poco lo de siempre, Europa sobre todo, el mercado más fuerte que tenemos aquí. Sí que es verdad que vemos que hubo una época que iban cerrando agencias de viaje, como por ejemplo Mazán, que era una empresa fuerte, ¿no? Pero sí que se han abierto muchas más después de todo eso. Mira, un claro ejemplo es Andalucía. Vamos a poner, estamos en Andalucía, el ejemplo claro. En Andalucía éramos y hoy día, bueno, unos han cerrado, otros han abierto, o sea, la vida va cambiando. Seguimos siendo 1.650 agencias de viaje. No ha habido, o sea, están más o menos ahí, ni han subido ni han bajado, nos mantenemos. O sea, por lo cual te da, denota, otros sectores han desaparecido, muchísimos negocios. Efectivamente, internet está haciendo daño a todo el mundo. El que me diga lo contrario, recuerdo hace tiempo, quizás fuimos los primeros, es como cuando se habla de la crisis. Siempre se ha dicho que Marbella, cuando entrábamos en crisis, éramos los primeros que salíamos. Pues el sector de agencias es muy parecido. Fuimos quizás los primeros, todo el mundo vio las bondades, todo parece que era maravilloso internet, que después las agencias nos hemos reconvertido. Yo, como tú decías antes, soy agente de viajes también, obviamente tengo mi negocio, vendo por internet y vendo también de forma física, por lo cual tengo las dos opciones.
hablar y de a ver qué ofertas son las mejores para la temporada. Muchísimas gracias, Sergio. A vosotros. De nada, gracias. Bueno, os dejamos un segundito. Pues tienes que ir al baño, beber agua y tal, pues contestar al teléfono. Dejamos una pausa para publicidad, volvemos, que tenemos más temas de actualidad. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-82-4690 y el 607-62-5010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones, el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Movimientos Grupo V Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952-88-3344. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5.
Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Bien, pues también tenemos ya que empezar con la operación de belleza, ¿no? Porque en verano nos lucimos mucho, porque la verdad es que llevamos pues ropita más primaveral, más descotada y tal, y hay que prepararse, ¿no? Ya para la nueva temporada. Aunque me hizo mucha gracia de esto que mandan en los grupos de mensajes y tal, hoy está también puesto en internet, ¿no? Una de las viñetas que me mandaron, que era, me hizo mucha gracia, que decía, suspendida la operación bikini, como hace tan mal tiempo, ¿no? Lo aplazamos para más adelante, ¿no? Bueno, pues eso no hay que hacerlo, ¿no? Vamos a cuidarnos desde ya, claro que sí, no vamos a aplazar nada. Vamos a cuidarnos ya y vamos a dar algunas claves, ¿no? De cuidarse. Lo vamos a hacer con un centro estético que se encuentra en Herviria y que tiene grandes profesionales. Vamos esta jornada de aniversario, con motivo, claro, del aniversario. Y hemos estado allí y, bueno, pues ahora os lo mostramos. Hablamos con Kim, que es la responsable de esta bonita clínica de estética y que nos va a contar todo lo que es la celebración del primer año que está abierta, de su aniversario. Y vamos a ver qué ha conseguido esta jornada de puertas abiertas. Sí, un año, es el aniversario de un año ahora mismo. Estamos muy contentos, que ha venido mucha gente encima y hoy estamos presentando dos tratamientos nuevos, el Plasma Jet Lift, un tratamiento muy novedoso que funciona para la blefaroplastia, también es otro cosmético que es contra las arrugas. Luego tenemos otro que es un plasma gel, que está hecho un gel como un ácido hialurónico, pero hecho de la sangre de la propia persona, así que menos alergias, menos contraindicaciones. De todo esto, fíjate que he entrado yo en una sala y he visto que estaban poniendo la parafina en las manos, que además sirve para aliviar los dolores ya de la artrosis y todo, ¿no? Es muy interesante. Claro, también, y encima muy agradable. Y te deja las manos muy bonitos, muy eso.
Bueno, hemos llegado un poquito más tarde de lo que ha sido la charla conferencia. ¿De qué ha tratado? ¿Me la podías resumir? Pues sí, la charla era un poco de lo que hacemos aquí, de que somos un equipo profesional que hacemos una medicina integrativa, es decir, que también tratamos lo del interior, la belleza interior, y eso se proyecta hacia afuera. Y encima hemos hecho demostraciones, unas fotos de las nuevas, de los nuevos tratamientos que estábamos ofreciendo, de lo que te dije antes. Y nada, un poco de eso, un poco de lo que trata nuestra filosofía y esas cosas. La verdad es que es muy importante que nos cuidemos. ¿Desde qué edad se recomienda que uno empiece a acudir a un centro de belleza y empiece a cuidarse? Pues la verdad, desde que podemos, cuando queramos. Es que eso, hay tratamientos diversos para todas las edades. Por ejemplo, aunque una persona tenga menos de edad, pues si hay algún, tiene algún acné o algo así, también puede tratarse, ¿no? Sí, es fantástico el equipo que tenéis de doctores y de todos los profesionales. Así que enhorabuena por este año que habéis cumplido y que sean muchos más, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Bueno, hace varias semanas pasadas nos habían mandado un comunicado de la apertura de la suite del hotel emblemático El Meliá, pero que, bueno, por los motivos de agua, que ha estado lloviendo bastante, pues claro, no daba lugar a hacer, tenían previsto presentarla con un cóctel en la terraza de la suite, pero bueno, con el tiempo que hizo, pues no se iba a lucir bien, entonces lo aplazaron y ya por fin ya se hizo la inauguración oficial de la suite de dicho hotel, y que, bueno, pues todo fue fenomenal, organizado por Teresa Bernabé, que le damos la enhorabuena y que hemos pasado un ratito muy agradable, y tenemos imágenes, las ponemos enseguida. Bueno, qué alegría es empezar la temporada, empezarla de esta manera, ¿no? Empezarla tan fuerte como es estar aquí en una de las mayores suites que se encuentra en el centro de Marbella, en unos hoteles emblemáticos, y que, bueno, nos ha traído Teresa Bernabé. De la mano de ella venimos todos los invitados en sus eventos, que se suelen hacer muchos de ellos aquí, todos espectaculares, y que, bueno, es muy interesante de conocer la novedad de hoy en la suite. Nos lo va a presentar Teresa Bernabé, y te saludamos, Teresa, y te doy las gracias. Bienvenidos. Por habernos invitado. Nada, un placer contar con vosotros. Muchas gracias por venir al paraíso, aquí que tenemos, yo creo, que las mejores vistas en muchos kilómetros, y más van a inaugurar así la primavera con un cóctel, además una cata primero de Moët, que estamos en la suite Moët, que es la única del mundo que existe y que fue tematizada, pues eso, basado en la marca y, bueno, el grupo Louis Vuitton Moët Hennessy, que son un referente a nivel del lujo. Lo bueno, este hotel que siempre vemos que está reformándose, siempre se está actualizando, y eso es lo que hace conservar también, al fin y al cabo, la historia, ¿no? Así es, y además, bueno, es un referente, fue de los primeros, y hay que ir con las épocas y diferente arquitectura, hay que modificarlo. Ahora vamos a tener unas terrazas espectaculares nuevas que estamos remodelando, las suites también, aunque le hicimos hace unos años, ya las reformamos y fue suite Moët, pero tenemos que reformar los baños según los gustos que se llevan hoy en día, tenemos que así, con las tres juntos, que la podemos unir, son 500 metros cuadrados de suite, cosa muy difícil de tener en primera línea de playa y con estas vistas y el buen clima que tenemos en Marbella, entonces la podemos disfrutar, que no es como en otros lugares que no pueden salir, aquí no, aquí pasamos casi más tiempo en la terraza que en el interior. Bueno, pues vamos a definirla, Teresa, tú que lo tienes todo tan visto ya, ¿no?, para mostrárnoslo también. Vamos a transmitirlo, ¿no?, a través de ti, porque nada más que ya salir del ascensor, enfrente ya tenemos la habitación. Efectivamente, después tenemos, bueno, la terraza con putting green privado, que es de las pocas, su jacuzzi, son muchísimos metros de vistas de tu barra de Moët, y después, por supuesto, tu salón, todo a tu disposición. Tenemos también un piano y unos baños, tanto ducha, por supuesto, y bañera, pero además estilo moderno, una forma que queríamos, eso, la transparencia que queremos hoy en día, y por supuesto la suite con su vestidor, donde puedes descansar, y sobre todo a mí me encanta amanecer y viendo el mar.
este mar tan bonito. Entonces, una de las sensaciones, yo siempre, si nos quedamos en la suite, room service, porque de aquí no te quieres ni mover. Sí, hay que disfrutar de los amaneceres. La decoración es muy bonita, podemos, sabemos quién ha decorado. La decoración es sobre todo desde Gran Meliá. Gran Meliá, ya ellos lo estructuran desde la central todo. Además, tienen muy buenos arquitectos que diseñan esto, y después la otra mediterránea es totalmente diferente estilo, para que se pueda jugar con las dos opciones de decoración según nuestros gustos. Bueno, yo nada más que ver la terraza espectacular con esas vistas que tiene, maravillosa, y ahora que ya pues se ve, fue el sol y se ve todo Marbella, todo iluminado, pero la sensación era como cuando estamos de crucero, Teresa, que ya te sientes como navegando, ¿no? Es la sensación, sí, que te da. Es encima como estar de crucero por la sensación, pero tienes abajo un staff maravilloso, toda la infraestructura que nos ofrece Marbella, todos los lugares tan, desde los típicos que tenemos aquí como los novedosos, y la verdad que vivimos en un paraíso, Marbella, a mí. Y con los pies en la tierra. Hombre, y en eso, y poder disfrutar de todo, simplemente bajando y ya estás en el paseo marítimo, esa, ver el movimiento de Marbella, la gente. La verdad que Teresa, ya tengo que aprovechar para preguntarte en qué está tu mente ya pensando, trabajando para el próximo evento. ¿Nos podrías adelantar un poquito de qué vamos a tener próximamente? Próximamente no paramos de pensar cosas. El próximo, vamos a ser los primeros. La feria de abril comienza en Gran Meliá Don Pepe este año. O sea, nada de Sevilla, nada, no, en el Don Pepe. Comenzaremos con un desfile de alta costura, con además un grupo espectacular también que tocará, y en eso os esperamos, por supuesto. Y sobre todo, ya llevamos casi un año esperando el de junio, que volvemos a organizar el evento con los productos más exclusivos del mundo en Gran Meliá Don Pepe, y es muchísimo trabajo, pero es tan divertido en el fondo de ver. Este año lo vamos a hacer para el Hospital Costa del Sol, la unidad de pediatría, para que todo el mundo tenga que traer juguetes y sean para los niños, que esos niños lo que necesitan allí es alegría, ya que por desgracia están en un momento de salud delicada, que nosotros podamos apoyar, y desde Gran Meliá Don Pepe lo vamos a hacer. En este caso siempre es benéfico, pero en este caso es para los niños también, y ayudarlos. La verdad es que es un corazón de oro, Teresa. Nada, y nos encanta acompañarte siempre que podemos, sabes que aquí estamos. Y para la feria ya me apuntas, claro, que vamos, que no me tenga yo que mover de Marbella, no, para disfrutar de ese ambiente. Sí. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Teresa, y enhorabuena por tu trabajo tan maravilloso que hace. Gracias. Muchísimas gracias, Lina. Hoy hablamos como invitada en nuestro espacio con doña María Salud Cano, que ha venido desde Pliego de Córdoba, nada más y nada menos, a traernos el producto de calidad aquí de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, y que ya sabemos todo que vamos a hablar del aceite, que es el oro líquido, y la cantidad de propiedades que tiene para la salud. Y ahora que ya empezamos a cuidarnos, que ya no me vale yo esto que ponía en las redes sociales, no, como hace tanto frío, vamos a aplazar ya el cuidarnos para más adelante, no cuidamos siempre, eso es muy importante, y con buenos productos de calidad. Por eso hemos querido hoy mostrar a todos nuestros telespectadores pues esta gran firma, y que le agradecemos mucho la visita. Muchas gracias, María, por visitarnos hoy. Gracias aquí en nuestro por estudio. Estar aquí en tu estudio. Bueno, más que acabas de llegar de Pliego, ¿no? Sí, sí. Y vienes cargada con todos los productos. De botellita y para la salud y para el paladar. Claro, la verdad es que hoy día pues salen muchas farmas, muchas marcas, muchas firmas, ¿no? Pero sí, realmente hay productos mucho de fuera, ¿no? Que siempre tenemos la guerrilla con los italianos y todo eso. Sí. Pero si tenemos aquí lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Para qué vamos? Todo en Córdoba. Es verdad, ¿no? Y nosotros soy una Córdoba empresa familiar, ¿no? Háblame de vuestra empresa. Una empresa familiar que se dedica a la producción y comercialización de excelente aceite de oliva, y competimos con los mejores del mercado. Uh-huh. Bueno, esta firma, que esta marca, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que desde qué año, ¿no? Empezasteis, ¿no? A elaborar estos aceites, que vamos a hablar de muchas cosas porque tenéis un gran registro, muchos premios, y tenemos mucho que hablar de ello, ¿no? Sí. Muchísimo. Esta empresa empezó hace 25 años, pero hace 4 Juan María Cano González y su esposa María Prado tuvieron la iniciativa de hacer un proyecto de comprar una almanzara, un molino, allí en la zona, y empezar a producir aceites de muy buena calidad. Y por ello es tanto que últimamente tiene mucho reconocimiento a la calidad. Este último año tiene sobre 30 reconocimientos y competimos con los mejores del mundo. Uh-huh. O sea que fijaros, sí, ¿no? Que es muy importante.
La verdad es que sí, porque estamos hablando de la salud, ¿eh? Y que ¿tiene no un sello internacional, sí, de la calidad? Todo esto, además, por los premios que tenéis, ¿no? ¿Por qué os lo han dado, no? ¿Por qué se os han dado estos grandes premios? Porque yo sé que todo esto es un gran trabajo, que la aceituna no toda es la misma y no todo el aceite es el mismo, ¿no, María? O sea que, por ejemplo, yo uno de los premios que había leído vuestro era por el verde, ¿no? Por el color, por la madurez. Por el color, por el sabor y eso es la base, palada, ¿no? Es la base de muy buena calidad. ¿Qué es lo que ha hecho que tengáis tanto también éxito? También expresión en frío. También, o sea, que eso no sé lo que es, explícamelo un poquito, porque la presión así en no frío es de que se recolecta en las propias olivares, se lleva directamente por separado cada variedad de aceituna y se prensa en frío para obtener todo su sabor y todo su aroma posible. Claro, para que luego cuando llegue a nuestra mesa, como estamos viendo aquí, que viene ella, muy preparada María, que me ha hecho mucha ilusión, porque trae incluso el plato con el aceite para que veamos el color. Sí. Yo el color es una cosa que, verdad, que nos entra mucho también por, cuando lo miramos, decimos, uy, este color verde sí que nos da, que parece que hemos cogido la aceituna y recién la hemos exprimido, ¿no? Como la que exprime un limón, ¿no? Sí. Y el sabor, pues claro, se nota muchísimo, que yo tengo que decir también que lo he probado vuestro aceite y que también he probado además vuestras aceitunas. Que las hacéis, sí, deliciosas, ¿no? Sí. Yo no puedo decir otra cosa que excelente calidad y sabor. Yo me imagino cuando vas a un restaurante bomba y te ponen las aceitunitas y tal, estas que están ahí todas pochas y todo no sé qué, ¿no? Que dirán, no, gracias, llévanosla, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar también de este nuevo proyecto, ¿no? De este nuevo enclave, ¿no? Que es el Olispania, ¿no? Que es la gama, ¿no? Que habéis traído. Cuéntame de la gama de producción que tenéis también en el etiquetado, que ahora que estamos, bueno, la semana Santa, que además yo mostré un día, creo que es esta, ¿no? La de nuestro Padre Jesús Nazareno, sí, que la tenía yo aquí, además, sí, que sí, esa es mía, no te la vas a volver a llevar, ¿no? No, me ha encantado el proyecto, me ha encantado, sí, porque esto define mucho lo que es el tamaño también. Ahora que estamos, que en la mesa hay que poner una botella, que no se vale ya como antes la vinagrera, que venía con todo el convoy. Cuéntanos un poquito de este proyecto, María. Este proyecto es que la imagen que aquí mostramos es nuestro Padre Jesús Nazareno del Priego de Córdoba. Y con fin del 425 aniversario de la hermandad, pues ha sacado este envase en conmemoración del 425 aniversario. Y Olio Hispania pues ha colaborado con 4.000 litros de aceite para este proyecto y lo ha donado y lo ha envasado. Además, bendecido y todo, ¿eh? Que tenemos está que decir igual que hoy día, por ejemplo, compramos una casa, ¿qué hacemos? Llamamos al párroco de nuestra iglesia, al que tenemos más confianza, para que venga a bendecirnos la casa, para que venga, porque es cristiano, que cree, ¿no? Porque, bueno, pues habla de todo, ¿no? Pero nosotros que somos cristianos y además practicantes, pues sí, la verdad es que me parece muy, muy, muy buena idea, ¿no? Que es, sí, un producto que tenemos que hay que nos lo da la naturaleza, lo tenemos ahí de campo, que es que sí, eso es la verdad la esencia también de la además, vida. Cuéntanos más cositas, María. Esta gama está orientada a la naturaleza. ¿Cuántas diferentes etiquetado tenéis? No, el etiquetado son diferentes variedades. Uh-huh. Empezamos por esta que es la pajarera, autóctona de allí de la zona. Ajá, que tiene un color muy bonito, de comercializar, ¿no? La alberquina. A ver, que enseña el dibujo, vamos a mostrarlo, María, porque me parece muy. Y todo mira con su certificado, ¿no? Que tenemos que ver, ¿no? El certificado de calidad internacional, uh-huh, muy importante. Y son todos motivos así como también muy de naturaleza, ¿no? Como sí, estas son las abejas. Somos respetuosos con el medio ambiente y la naturaleza, por eso han sacado este formato y está pintado la etiqueta en diseño en acuarela. La verdad es que, bueno, no sé si habrá detrás de todo esto una mujer. Y lo ha mencionado las mujeres que han estado detrás, ¿no? Pero también acompaña mucho el producto, que es de exquisito sabor, de aroma y puede acompañar cualquier plato. Claro. Diferente la variedad, pues. Cuenta, bueno, ya nos podías ir diciendo, ya que estás mostrando las botellas, que varía, ¿no? Uno de otro, porque también en aceite es verdad que esto es como las catas de las sí, catas que se hacen, es que hay cata hasta de agua, ¿eh? Claro. O sea, que imagínate el aceite para todo lo que da, ¿eh? ¿Qué diferencia podíamos destacar entre uno y otro? Por ejemplo, el pajarera es más para ensalada. Se recomienda para ensalada más que para ensalada, la alberquina más bien para cocina, el ojiblanca también para ensalada y arbozana que también es muy peculiar porque tiene un aroma más frutado. Ajá, y de nuestro Padre Jesús para la tostadita para mañana. El que Padre Jesús es una mezcla de todo y como ya te has dicho tú muy bien, está bendecido.
y porque hemos querido colaborar con la hermandad de, de allí. De bueno, aquí tenemos también San Pedro, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, verá cuando nos escuchen y nos vean, ¿eh? Y luego, María, también tenemos otros formatos que vemos allí, aquella botella que es muy bonita también, y otros formatos más, ¿no? Aquel formato también, es que el primero que fue el primero, hizo, ¿no? Hace 4 años, con ese se empezó. Que es también precioso, tiene, ¿eh?, diferentes premios y medallas de oro internacionales, pero donde ya se ha conseguido mayor calidad y mejor sabor y en estas variedades. De la y luego, por ejemplo, tenemos aquí como una cajita, ¿no?, que viene muy bien, pues fíjate esto. La cajita, ¿no?, como para regalo. Es que es ideal, ¿no? Cógela si quieres, María, tú qué. Dentro hay 4 latas, ajá, de como 500, estas, como esta. Y para transportarla, para llevarla. Para transportarla, para arreglarla. Claro, porque muchas veces transportar a lo mejor un cristal, pues a lo mejor un peligro y, y bueno, nos podemos hacer daño y todo. Esto lo hemos hecho con esto, intención de para viajar, regalo. Y para llevártela por ahí al extranjero y todo eso, ¿no? Sí. Aunque bueno, imagino que la exportación la lleváis también, ¿no? Porque hoy día, ¿no?, con los métodos que hay, ¿no?, en la exportación está a la orden del día, ¿no? ¿Cómo ha sido la producción? ¿Cómo ha sido la producción de este año? ¿Cómo ha sido la vendimia? Y el aceite ha salido súper bueno, claro, además. Que es que por eso que digo, era. Entre estas variedades, en cualquiera de ellas se pueden. Claro. Que es que era buen momento, porque además que el aceite acaba de, ¿no?, de salir, era un aceite nuevo de este año, reciente, María. Sí, o sea, sí. Con lo cual, fijaros, ¿no?, qué privilegio tenemos aquí de hablar de este producto. Y además que estamos viendo el plato con el color, todo, ¿no? Que ya nos ha dicho María que cada uno es diferente. Y bueno, recomendación. Porque cada persona tiene un paladar diferente, le puede gustar uno diferente. Por eso hemos elegido 4 variedades. Ajá. Estupendo. ¿Y qué dirías tú, por ejemplo, cuando vemos tanto, valoramos en el mercado, ¿no?, que hay tanta gama, ¿no?, tanta variedad de aceite, ¿qué lo hace diferente? ¿Por qué vuestro aceite es diferente al resto de los aceites? El aceite es diferente porque la aceituna es de olivo centenario, de allí de la zona, eso en cualquier sitio no está, y eso hace que compita con los mejores aceites del mundo. María, es tu buena cocinita, te hace muy la cocina. Sí, me da a mí, sobre todo aceite, yo me he criado. A ver, una recetita que lleve. Yo no comía pan con aceite, yo comía aceite con pan toda la vida. Qué bueno, ¿verdad? Te falta como el cámara, que se lo come a cuchara, vamos, a cuchara se come el aceite. María, danos alguna recetita con el que sea fundamental el aceite. La mejor receta es para el desayuno, para empezar bien el día. Una tostada de pan de cereal auténtico, con cualquier aceite de cualquier gama de esta botella, y un, si se le puede añadir, un jamón de allí de la zona, pero bueno, eso ya bueno, es de otra gente. Pues eso, pero bueno, que coman, que es una receta, está muy bien. Y bueno, y si es Córdoba, tenéis vuestro salmorejo, ¿no?, de Córdoba, ¿no?, pues que es un plato también por excelencia, que allí sabe distinto. Yo no sé por qué allí en Córdoba sabe distinto el salmorejo, pero que es así. Y lo fundamental, diríamos que también la esencia de que esté tan rico es el aceite, ¿no?, acompañarlo con una de estas que recomendaríamos, por ejemplo, ¿no?, como las ensaladas, ¿no?, por ejemplo, como para la ensalada, un toquecito. O panera sería ideal. Yo es que el aceite lo consumo muchísimo. Es que yo hago una crema, por ejemplo, de calabaza, y el toque final es un chorreadito de aceite de oliva, ¿eh? O sea, es que yo para todo, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla, ¿no?, este producto, que no sé muy bien cómo lo comercializáis, ¿no? Vamos a hablar de la parte de marketing, ¿no? ¿Cómo se comercializa el producto, el ¿no? producto y cómo se puede conseguir? No sé dónde está, no sé si está en los sitios gourmet, ¿en qué sitio podemos encontrarlo? Lo pueden encontrar en tienda gourmet, tienda especializada, y en la página web olinohispania.com. Lo pueden comprar por internet si desean. Claro, eso es una maravilla. Hoy día el internet, que no hay que moverse ni buscarlo. Sí que es verdad que yo recuerdo que hubo en Estepona, igual que va a haber, que hubo, ¿no?, los premios de los cortadores de jamones, y que ese festival, ¿no?, que organiza siempre Poppy y que tiene mucho éxito. Yo recuerdo que teníais un stand también en esta feria internacional de gastronomía, que es jamón y queso y aceite, ¿no?, que son productos que no pueden faltar. Hubo, ¿no?, mucho éxito, mucha aceptación, y muchos clientes pasaron, y como duró 5 días, si no compraban el segundo, compraban el quinto. Pero a lo largo de la feria de Estepona, mucha gente pudo probar estos aceites. Bueno, la verdad es que estos aromas tan exquisitos al paladar. Os tenéis que sentir muy orgulloso de vuestro producto, que dais salud, ¿eh? Que dais salud, y bueno, realmente yo es único. Yo animo a que las personas tengan un desayuno sano, y si es posible desayunen con aceite de oliva. Estupendo, María. Bueno, tenemos que ir un día a visitar vuestras instalaciones.
fábrica y ver cómo se elabora, cuál es todo el proceso. Sí, porque es interesante verlo. ¿Verdad? Es que yo digo siempre, ¿no?, que hay que pensar y valorar, ¿no?, todo lo que hay detrás de una botellita. O sea, como imaginaros, ¿qué cantidad tiene esta botella, María, por ejemplo? ¿Qué cantidad tiene? 500 mililitros. O sea, que para hacer esto, 500 mililitros, ¿cuántas aceitunas hace falta para hacer esto, María? Hace falta sobre unos 4 kilos. Fíjate, unos 4 kilos de aceituna. Coger esas aceitunas, que además hay que cogerla con cuidado, que tampoco se pique y no sea, ¿sabes? Y también yo creo que el aceite sale de esta calidad porque hay personas que se dedican al mimo de esos olivares, uh-huh, y también eso aporta mucho a que salga este aceite tan bueno. Claro, y fíjate que la temporada está, ahora ha empezado a llovido recientemente, pero sí, que también ha sido un tiempo seco. No sé si ese también le, el seco es bueno, ¿no?, es para la aceituna, bueno, ¿no?, para que no sea tan líquida, ¿no?, tenga más, claro, esencia, ¿no? Bueno, muy seco no, pero lo importante es que tampoco, que no llueva mucho ni poco, una cosa, uh-huh, media, y el frío también favorece a que salga este tipo de aceite de esta calidad. Está sorprendente. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, María. Te agradezco mucho tu visita, de verdad, venir de Priego a mostrarnos la calidad. Yo te lo agradezco muchísimo. Además, lo teníamos pendiente porque desde que empezó ya pues a hacerse el de este año, ¿no?, que es el que tenemos aquí envasado, pues yo tenía muchas ganas de que vinieses también porque sí, sé que es una labor increíble y lo bueno que está, que ya lo había probado yo y me ha encantado. O sea, que ya no puedo vivir sin él, ¿eh? Es que eso es así, ya que te engancha, ya no puedes, sí, sí, ya te dan otra calidad inferior y ya dice el cuerpo, esto no es lo que me ha dado antes. Así que de verdad que apostamos por ello. Ojalá pues cada vez aprendamos más a cuidarnos con productos sanos y eso es esencial para esta gran familia que les saludamos. La empresa Olin España puede aportar estos aceites para que la gente coma sano y aportar un granito de arena a una vida saludable. Bueno, María, vete, a ver si hacemos algún día una recetita con los aceites, ¿vale? Sí, sí. Vamos a tener a nuestros telespectadores. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Y estás invitado cuando quieras, aquí en su casa. Y por supuesto también a tu familia, que vengan también y nos hablen de otras cositas que también tenéis. Gracias, María. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952 82 46 90 y el 607 62 50 10. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Rey. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idioma.
lenguas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona, teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Calua, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Ahora para el desayuno la veo por aquí. Para tostaditas y aceite de oliva, que es lo mejor que hay para todo, ¿eh? Hasta para el cuerpo y para la salud, ¿eh? Esto es un tema de salud. El oro líquido que tenemos nos aporta estas aceitunitas. Bueno, pues vamos ya así a despedirnos, nos vamos a despedir, porque ya sabéis que, bueno, tenemos toda la semana por delante, que va a ser toda una semana, bueno, en la que vamos a ver muchos pasos. Yo espero que el tiempo acompañe, yo creo que sí, me he ido un poquito a mirar internet y parece ser que sí, así que, bueno, pues todo yo creo que está preparado, las cofradías, la hermandad, todo preparado, tanto aquí en la Costa del Sol, Marbella, San Pedro, Estepona, todas las ciudades, Sevilla, Málaga, que esa Semana Santa es espectacular y que se va a vivir como siempre con mucho fervor y la verdad con esa actitud, ¿no?, cristiana, y que a mí me encanta. Así que nos veremos, yo sobre todo estaré pues en San Pedro cubriendo los pasos que salgan de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Estaré allí con ellos y bueno, comenzaremos toda esa jornada que emitiremos tanto en M95 Televisión, Sintonía San Pedro. Lo colgaremos también en nuestro canal del canal de Boom Marbella Televisión en YouTube. Pondremos fotos, o sea, intentaremos de hacer un amplio reportaje de esta Semana Santa 2018. También le pediremos al Señor, a la Virgen, también que nos siga dando salud y que nos apoye también cada uno en nuestras tareas y que no nos haga caer, sino todo lo contrario, sino seguir adelante
porque ya sabemos que la vida, pues muchas veces, ¿verdad?, es complicada, es difícil, nos recuerda la Semana Santa, ¿no? La dureza, pues también de perder un hijo, de fin, de un montón de cosas que nos pone la vida a prueba y que tenemos que ir superando. Bueno, pues sí que ya con esto nos despedimos. La semana que viene tendremos más temas de actualidad y que, bueno, queríamos haber hecho alguna recetita y tal para esta Semana Santa. No hemos tenido tiempo, pero ya pondremos algo más la semana que viene, que te vamos a tener incluso la jornada de los cortadores de jamones, pero bueno, como es un poquito de época de vigilia y tal, lo hemos querido dejar para la próxima semana, pero vamos a tener muchísimos temas de actualidad. También tendremos la clausura también del tenis de organizado también por Almirar San Roque y muchos otros temas. Ya os voy adelantando alguna cosita, pero y tal. ¿Y sobre este aceite? Bueno, pues vendrá también, vamos a hablar con ellos, con los que hacen esta etiqueta tan bonita y sobre todo lo que hay dentro, que es lo más importante, porque además tengo entendido que este aceite incluso tiene varios premios a la aceituna, al color, al verde, a la maduración. Bueno, todo esto es un mundo que queremos ampliarlo en el próximo programa. Y ya sí, os digo adiós, deseamos que seáis muy felices, que tengáis una semana pues estupenda. Los que vayáis a viajar, pues cuidado, precaución, ¿vale? Porque verdad que son días que cogemos el coche o el avión y tal, sobre todo los que conducimos. Y eso, que nos privemos un poquito de lo que es el alcohol, todo con moderación y todo pues bien para que tengamos unas vacaciones, el que esté de vacaciones, pues perfecta. Y el que estamos aquí trabajando, pero que también atendemos a la familia, pues también vamos a intentar pasarlo lo mejor posible, pero siempre con moderación. Bueno, ya nos despedimos, que paséis una feliz Semana Santa a todos y hasta el próximo domingo, lunes y miércoles, que estaremos aquí emitiendo para todos ustedes. Un beso muy grande, que seáis muy felices. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952 92 7042.